realidad el stand-up, el cómico siempre tiene que estar solo en el escenario. El dúo que teníamos era la suma de dos individualidades. Éramos dos cómicos, hacíamos media hora cada uno. Y en realidad fue como abordar un proyecto de hacer humor político hasta tanto cada uno tuviera su material, su hora y pico de material para hacer su show. Una vez pasado eso, armé el Rubio Peronista. Y vos decís, es un fenómeno, no sé, para mí es raro, no lo puedo entender todavía, pero sí reconozco que es el mismo espectáculo que el que hace unos años atrás, 4 años atrás, metíamos 12, 14, 15 espectadores y salíamos festejando como si hubiésemos ganado la Copa del Mundo. Es el mismo, la misma propuesta que hoy mete 200, 300, 400 en diferentes lugares. Yo lo estoy disfrutando en medio de lo que es el panorama nacional, digamos, de la política, que no es el mejor, pero que bueno, mi espectáculo terminó siendo como un reducto donde los compañeros se juntan para hacer catarsis, así que lo tomo con alegría por parte del cariño que me dan los compañeros. ¿Qué le vas a contar a mí? ¿A qué le llevas la contra? Antes no te importaba nada y ahora te importa todo. ¿Y por qué estás? ¿Qué protestas? No hay té de Ceilán. Eso es tremendo. No, leche hay. Leche sobra a tus hijos que alguna vez miraban la nata por turnos. Ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta. Pero no hay té de Ceilán. Y según vos no se puede vivir sin té de Ceilán. Te la pasaste toda la vida tomando mate cocido. Y ahora planteas un problema de Estado porque no hay té de Ceilán. Ahora la flota es tuya, ahora los teléfonos son tuyos, ahora el gas es tuyo, pero no hay té de Ceilán. Mira, para entrar en un movimiento de recuperación como este que estamos asistiendo, hubo que cambiar de sitio muchas cosas y muchas ideas. El país empezó a caminar de otra manera si lo metiesen en un andador o lo llevasen atado de una cuerda. El país reestructura su marcha, el país remueve sus cimientos y rehace su historia. Vos seguís preocupado porque no hay té de Ceilán. Mi humor siempre fue de oposición a diferentes poderes económicos donde yo entendía que estaba el poder real. Y hoy ese poder real ejerce también el poder político. Entonces no tuve grandes cambios porque la mantuve siempre desde lo ideológico. Sí, es fantástico. Se abstrae, preocupa, se aterrizas y se abstrae de recordar que Mauricio Macri es el presidente electo de los argentinos. La medida de lo que donde nos van pidiendo, ir respondiendo a las convocatorias y tratar de estar para que puedan ir disfrutando del espectáculo, porque se genera esto realmente, ¿no? Una verdadera fiesta peroncha en cada función. Así que, bueno, también vamos a girar mucho por el conurbano, así que ahí estamos, viendo semana a semana qué sale y sumándonos.